Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, estimados altos, estimada altos funcionarios del gobierno de la ciudad y de los organismos autónomos de la misma, señoras, señores consejeros electorales, colegas, señor secretario ejecutivo, señor director, director del Ejecutivo del Registro Federal de Electores. Señoras y señores, la credencial para votar es un instrumento, es más que un instrumento para el ejercicio de los derechos político-electorales, aunque esa es su finalidad primaria. Es un documento que identifica a los ciudadanos mexicanos en una gran cantidad de actividades que se realizan en la vida cotidiana. Trámites ante instituciones bancarias, educativas, de seguridad social, así como gestiones en oficinas gubernamentales, se posibilitan porque la credencial para votar se ha convertido en el principal medio de identidad de los ciudadanos. En el contexto de exigencia que ciudadanos, partidos políticos y especialistas han impuesto en torno a la transparencia, la protección de datos y la confiabilidad de este instrumento de registro de electores por más de 20 años, ha propiciado que al garantizar la autenticidad del sufragio y al hacer válido el principio democrático de un ciudadano un voto, la autoridad electoral haya generado un robusto y confiable documento de identificación universal a través de la credencial para votar. Por ello, es que desde mi perspectiva, el registro de electores que hemos construido no solo refleja más de 20 años de adelantos tecnológicos y de crecientes exigencias de calidad y transparencia, sino también las contribuciones de la vigilancia permanente de los partidos políticos, de la recurrente verificación de los ciudadanos y de la supervisión periódica de especialistas y científicos al sistema registral de la democracia mexicana. No es casual que los procedimientos de registro de electores para la actualización y depuración de datos, así como para la emisión de documentos de identidad, hayan sido reconocidos a nivel internacional y se hayan tomado como referencia por otras autoridades en el mundo. La credencial para votar es una síntesis virtuosa del compromiso de partidos, autoridades y ciudadanos para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y fortalecer la credibilidad de las elecciones y la realización de la vida democrática. Por eso, permítanme decirlo con orgullo, la credencial para votar del INE es el documento de identificación más seguro que tenemos los mexicanos y es prácticamente infalsificable. No hay medio de identificación oficial tan confiable y de un uso tan extendido en nuestro país como la credencial para votar. Esto se debe, como ustedes saben, a que dicha credencial cuenta con un número muy importante, 24 medidas de seguridad, y con información que no posee ningún otro documento expedido en el territorio nacional. Sin embargo, pese a la confiabilidad que ya posee la credencial para votar, seguimos desarrollando innovaciones para fortalecer su seguridad y para garantizar la confidencialidad de los datos personales de los electores. Esa es la gran importancia del convenio de colaboración que suscribimos el día de hoy con el gobierno del Distrito Federal. Con este convenio se establecen las bases para que, como se señalaba en el video que vimos, se establecen las bases para que las oficinas de gobierno de la Ciudad de México, a través de un sistema informático, puedan verificar la validez de la credencial para votar y autenticar al portador mediante el registro del llamado código OCR e incluso eventualmente autenticar la huella digital de quien la está presentando. El objetivo es facilitar la validación de la autenticidad de la credencial sin que el usuario del sistema tenga acceso a las bases de datos de manera directa. Se trata de instrumentar un sistema informático que hemos venido piloteando con algunas instituciones bancarias y del cual me parece importante subrayar tres aspectos. Primero, el sistema únicamente indica si existe o no la credencial que se inserta, digamos, en las terminales, en este caso, en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Dos, si los datos son correctos. Y tres, de manera opcional, consultar los apellidos, nombres, claves del lector e incluso si la huella dactilar del portador corresponde a la del ciudadano registrado. Quiero subrayar, como lo ha hecho el señor jefe de gobierno, el doctor Mancera, que en ningún momento la ejecución de este convenio permitirá acceder a la información del domicilio u otra información confidencial que los ciudadanos han confiado al Instituto Nacional Electoral al momento de realizar su registro. La protección de datos, mandatada por la propia Constitución, está plenamente garantizada. Insisto, el sistema implícito de este convenio no permite sustraer
extraer, almacenar las bases de datos en los equipos o instalaciones utilizadas para las consultas, ya que funciona mediante consultas remotas respecto de los servidores del Instituto Nacional Electoral. Dicho en otras palabras, la dirección de los electores, los datos contenidos en la base del Registro Federal de Electores, seguirá siendo resguardada exclusivamente por el Instituto Nacional Electoral en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de ley sobre la protección, como decía, de datos personales. Desde mi perspectiva, la consolidación de este sistema de consulta puede favorecer el uso de la credencial para votar como medio de identificación, garantizando de manera absoluta la protección de los datos personales confiados por los ciudadanos al Instituto Nacional Electoral. Y robustece, debo decirlo también, eso que se ha convertido como una función subsidiaria, no la original, pero sí la subsidiaria de la credencial para votar, es decir, ser un mecanismo, el mecanismo de identificación privilegiado, favorece la actualización, los trámites y actualización de los datos que los ciudadanos realizan respecto de la base de datos del padrón electoral. Es decir, al final del día, este es un círculo virtuoso que también fortalece la actualización de los datos y, por lo tanto, la robustez del padrón electoral. Concluyo con una reflexión sobre la importancia de la colaboración entre instituciones para maximizar el ejercicio de los recursos públicos. Estoy convencido que la colaboración interinstitucional es una forma de potenciar las capacidades de organismos y autoridades mediante la generación de sinergias con estricto apego a los ámbitos de competencia de cada organismo. Para quienes tenemos el privilegio de ejercer una función pública, las sinergias constituyen un instrumento para cumplir con mayor eficiencia y racionalidad de los recursos nuestras obligaciones constitucionales y legales. Seguramente por ello y ante la confianza lograda por la credencial para votar como un mecanismo de identificación, es que el Estado mexicano ha estado diseñando alternativas para cumplir con la obligación constitucional de proporcionar un documento de identidad a toda la población sin afectar la confiabilidad de los instrumentos electorales. El prestigio social adquirido en 2 décadas por la credencial para votar y los recursos invertidos históricamente en la construcción del registro de electores son bienes intangibles de la democracia mexicana que debemos proteger y salvaguardar. Si el padrón y la credencial para votar han permitido consolidar las elecciones como un elemento clave de la gobernabilidad y la estabilidad política del país, lo mejor que podemos hacer para el futuro de la democracia nacional es fortalecerlos e impulsar todas aquellas innovaciones que contribuyan a su mejor uso y posicionamiento, pero sobre todo a fortalecer, como se mencionaba por parte del señor jefe de gobierno, la certeza y la legalidad en todas las funciones públicas.